Ok. Este es el video número 462 del curso de proyectos de software. ¿En qué quedamos en el video anterior? Echémosle un vistazo al historial de commits. Aquí en History estoy en la aplicación GitHub Desktop. Estuvimos actualizando mensajes de usuario. Básicamente, cuando intentamos actualizar, el tiempo de pausa se verifica si hay días suficientes para hacer la pausa. ¿A qué me refiero con lo anterior? Echémosle un vistazo a la base de datos. Aquí tenemos como fecha fin 11 de septiembre del 2024. Y supongamos que estamos al 5 de septiembre de ese mismo año y queremos hacer una pausa por 10 días. Pues no sería posible porque faltarían 4 días más para completar los 10. Del 5 de septiembre al 11 de septiembre solamente hay 6. La diferencia de esas dos fechas es solamente de 6 días. Entonces la pausa no se puede realizar. Ok. A ver, este botón puede activarse o quedar activo únicamente cuando haya cuando no haya sido pausado. Esa es una condición. Cuando la tarifa es superior, cuando la tarifa es por mes o superior. No se puede tarifa por minuto ni tarifa por día. ¿Vale? Entonces, ok. Entonces podemos empezar con la primera opción, que es la primera restricción, que es la más fácil. Si el valor del atributo ha sido pausado es false, entonces desactivamos, perdón, si es true, entonces desactivamos ese botón, ¿vale? Entonces, vayamos a Visual Studio Code. Cuando se renderizan los arrendamientos, aquí, sí, precisamente aquí, en este bloque de código. Este es el botón que nos permite cambiar el estado de pausa. A ver, este botón quedará, a ver, coloquemos aquí una expresión. ¿Cómo puedo referirme a un atributo? Por ejemplo, me interesa saber si ha sido pausado. A ver. Voy a tomar este bloque de código y escribo, presiono Control-Shift-I. Y a Copilot le pregunto lo siguiente: el botón de pausa se debe, perdón, el botón de cambio de estado de pausa debe estar desactivado si el arrendamiento ha sido pausado con anterioridad. Ok. Vale, perfecto. Ya, entonces copiemos este bloque. Apliquémoslo así, a ver si quedó bien. Parece que sí. Es pause. Ok, echémosle un vistazo. Control R. Y nos metemos a vehículos, arrendamientos. Por ejemplo, aquí, como ya fue pausado, entonces aparece gris y no se puede interactuar con él. Aquí ya nos dice la cantidad de días. Está genial esto. Vale. Entonces, ahí está bien. Podemos hacer un commit que diga el botón de cambio de estado de pausa se desactiva si el arrendamiento ya ha sido pausado. Listo. Listo, listo. Ahora, esta tarifa es por día, por minuto. También le aplicaremos la desactivación. Vale. Ahora, puedo tomar el mismo bloque de código y escribo aquí. También me gustaría que ese mismo botón quede desactivado siempre y cuando la tarifa sea distinta a minutos, horas, días. Solo es... A ver. Solo estará disponible para meses, trimestres, semestres y años. Ahí está generando la nueva... Ah, ok. Vale. Entonces... Ya está. Estas son las tarifas permitidas. Bueno, aquí no le podemos pegar una imagen porque yo quiero que él opere con los datos que tenemos aquí en DB Browser por SQLite para la tabla periodicidad, arrendamiento. Voy a entrar a periodicidad o en tarifa. Entonces, semanal, listo, mensual. Es a partir del valor 3. Trabajemos con valores numéricos para representar las tarifas permitidas. Mensual, 5 semestral, perdón, ¿cómo es? Me equivoqué ahí, 4 trimestral, ya. 5 semestral, 6 anual. Entonces ahí cambia un poco el código. Podemos aplicar. Voy a copiar esto al portapapeles. Así. Esto le podemos agregar tabulación. Verifiquemos, control R, vehículos, todas estas tarifas, no, pero esta es tarifa por año, porque queda deshabilitado, todos quedaron deshabilitados. Botón disable, is tarifa permitida, include tarifa. No debe leer ese valor sino el ID de la tarifa, es tarifa ID. Aquí veamos nuevamente, control R, vehículos, arrendamiento. Esta es por minuto, queda desactivada. Esta es por mes, por año, están activas. Esta es por minuto, por año, queda activa, genial. Por año, activa, por año, activa, minuto, día, por día está activa. ¿Por qué? Porque está activa si es por día. Quiero ir a la página anterior, diario. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene que ver es más que todo por los valores que están es en tarifa. Es del 4, 5, 6, voy a colocar aquí 4, 5, 6 y ahí ya queda desactivado. Control R, vehículos, arrendamientos, perfecto, ya está. Este último es por mes, está desactivada porque el botón de cambio de estado, de pausa, está desactivado porque ya fue pausado. Es por ese motivo. Un commit que diga el botón de cambio de estado de pausa se desactiva para ciertas tarifas. Ok, dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video.